uno de los periodistas deportivos más carismáticos de la televisión, Eric Ozores, quien junto a Gonzalo Núñez conducen Fútbol en América, fue otro de los conferencistas del reciente Congreso de Radiodifusores que se realizó en la capital de la República. No pensábamos en que nuestra comunicación tenía que ser de a dos, nuestra comunicación tenía que ser para el que estaba del otro lado. Y entre otras cosas, nuestra premisa era hacer reír, ¿no? Nuestra premisa era que la persona que esté del otro lado vea el fútbol, los goles, el resumen, pero a la vez se divierta, le arranquemos una sonrisa. Esa era nuestra intención, arrancar una sonrisa. Entonces arrancó Gonzalo y me fregaba a mí, que yo era un tal por cual, que ta 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 ta, ta mil chapas, y yo le respondía. Entonces, casi sin querer, se armó una comunicación o un valor agregado al producto. Es decir, comunicación directa, coloquial, más un agregado de una polémica, una controversia entre dos conductores que en ese tiempo no se hacía. En verdad, ese tiempo, hace 12 años, no se hacía. Entonces, nos funcionó. Pasamos de tener 0 auspiciadores a tener, no sé, en el tiempo hemos llegado a vender, no sé, 8 minutos de comerciales en una pausa. Entonces, ese es ese es un poco el reconocimiento que estás haciendo un buen trabajo. Contando una serie de anécdotas de su trayectoria profesional, poniendo diversos ejemplos de hechos y experiencias ocurridas en su programa televisivo, así como el espacio radial, Ozores reveló que la fórmula que rinde éxito en la televisión de hoy es informar, pero a la vez entretener. Después llegó nuestro segundo aire, para seguir entreteniendo, informando, pero entreteniendo. Ya las peleas no estaban tan de moda, ya no era tan llamativo como en su época, que fue realmente una... Fue muy llamativo, ya no. Entonces llegaron las previas y llegaron con el mismo objetivo: entretener. No, no va a salir. Entonces la idea era esa, siempre entretener. De repente, si yo estaba, yo no pienso de esta forma, pero tengo la sensación de que muchos piensan que en el cable uno no tiene la obligación de entretener. Creo que ese concepto está en, por lo menos en Lima, yo no lo comparto. O sea, yo creo que en señal abierta o cerrada, o donde sea, en una señal para 100 personas, o para 1000, o para 10.000, o para 100.000, creo que el concepto tiene que ser exactamente el mismo. O sea, informar y entretener. Ahora, entretener no siempre es hacer una broma, no siempre es hacer reír. Entretener es dar el mensaje de una forma seria, en sentido de la información, o sea, una forma digamos, estrictamente periodística, no salirse de la parte periodística, pero a la vez con una forma de comunicar fácil de entender e incluso que pueda resultar divertida para el que te está escuchando o te está viendo. Entonces, señores, se tienen que ir de acá ustedes con esa idea. Por favor, no la desprecien. Es muy importante que se vayan con la idea de comunicar es informar y entretener. Ustedes sabrán cómo. Saquen ese clown que llevan adentro. Hagan la noticia más digerible, conversada. Diviértanse, hagan el feedback, conversen con la gente. Ozores también habló sobre el periodismo deportivo y el fútbol peruano, la priorización de notas e informes según el medio y la región, entre otros temas que captaron la atención de los asistentes. El equipo más popular, con más arrastre, con más gente, entiéndase, más público oyente, ¿no? Traduzcan a público oyente. El equipo Manucci, que es el equipo del pueblo, juega hoy contra, no sé, Boys, ¿de acuerdo? En Trujillo. Y también juega Vallejo en la noche contra Alianza, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya tengo que saber que, ok, tengo este tema, tengo este otro. De repente ayer hubo una gran jornada de atletismo en Trujillo, qué sé yo, y de repente, bueno, ganó fulanito de tal, del colegio tal, y x. Bueno, si yo tuviese que armar mi pauta estando en Trujillo, valoraría primero quién me es más importante, o qué me es más importante, Vallejo, Manucci o el atletismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué sería el tema más importante? Manucci, el atletismo.
¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo va esa valoración de la noticia? ¿Qué es lo que más le importa a la gente? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la noticia? ¿Dónde está? ¿Ya? Lo más popular. Manucci, Vallejo y Atletismo. Está bien. Manucci. Ok, a ver. Si yo fuese, ¿no? Claro, el más popular Manucci. Fue uno de los ponentes más aplaudidos por su carisma y sencillez. Al final respondió preguntas y se tomó fotografías con los radiodifusores peruanos. De la ciudad de Cajamarca. Una pequeña pregunta, ayúdenme con esto. ¿Cómo hacen ustedes cuando habló de bajar las señales para los reportajes satélite de fútbol internacional? ¿Cuál es, cómo bajan esas imágenes y todas las imágenes se supone que tienen copyright, ¿no? Las señales internacionales, un pago, una realía. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, son muchas señales, ESPN, Fox Sport, Globo de Brasil, TV Chile, en fin, son muchas señales, DirecTV. Entonces lo único que ponemos es cortesía. Cortesía ESPN, cortesía Fox Sport, cortesía TV Chile, cortesía DirecTV. Cortesía. Pero la señal que nosotros captamos de acá, de ellos, cuando ellos necesitan, en mucha menor medida, la toman de nosotros o del canal. Y cuando un canal local, regional, necesita imágenes de América, seguro que las toma y pone cortesía América. O sea, no hay mayor problema. Pero puntualmente nosotros tenemos en la producción de Canal N, tenemos 12 máquinas, 12 editoras, no, se llama, oh, se me va el nombre. Es una máquina que registra los videos, una casetera, en verdad, es una copiadora, una grabadora, un grabador, claro, tenemos dos grabadores. Vamos copiando una señal, otra señal, y cuando de repente estamos cerca de la emisión, ya el pauteador ya vio qué vamos a poner, saca la señal, la cinta, va el editor tiene una pauta y va editando rápidamente y sale el producto y yo hablo encima. Que no es igual que allá en América donde hay 20 personas que ya pasan por postproducción, le ponen sonido, le ponen, qué sé yo, campanas, qué sé yo. Es distinto, ¿no? El otro es un trabajo mucho más esforzado, bastante más artesanal, se podría decir.